Bien, buenos días con todos, siendo las 11 de la mañana del día 11 de julio del año 2023, en la sala de audiencia del segundo juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Justicia Macaólica, dirigida por la señora juez Nelly Giovanna Soto Donaires, a efectos de llevar a cabo la audiencia de sobreseimiento, expediente asignado con el número 305-2022. Proceso seguido en contra de Néstor Osvaldo Malquimena, delito, falsificación de documento privado. En agravio de la empresa Multimotor NIA IRL, representada por Paola Roxana Chávez Rafael. Dejo constancia que esta audiencia está siendo registrada y grabada conforme así lo prescribe el Código Procesal Penal y a fin de proseguir solicito a quienes concurren se sirvan a acreditar. Ministerio Público. Muy buenos días, señorita magistrada. Con un saludo a la mañana a los demás sujetos que se encuentran en el enlace. Quien habla es el fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Huancavelica, Wilfredo Enrique Rebaza Villacorta. En esta oportunidad voy a reemplazar a mi colega Gregorio Gutiérrez Quispe, por cuanto ha sido trasladado a la ciudad de Lima, y me persono como provincial con la casilla electrónica, como le he indicado, la 62405, oficina 23 del Jirón Virrey Toledo 436. Y mi celular 939-178-929. Muchísimas gracias, doctora. Bien, doy por cierta y válida la información que consigna el señor representante del Ministerio Público. Autoriza a que este despacho le pueda emplazar con los datos consignados para que se me precise el emplazamiento del acusado, de la parte agraviada, asimismo el oficio que se ha tenido que girar al Ministerio de Justicia. Escucho, especialista de audiencia. Magistrada, muy buenos días y muy buenos días, señor representante del Ministerio Público. A fin de informar sobre la notificación realizada a la parte imputada, es el señor Malqui Menar Néstor Oswaldo. Se tiene la llamada telefónica que se ha realizado a su número celular 934-50-50-55, realizado por el asistente jurisdiccional, en la cual se deja constancia de que se ha realizado la llamada el día 22 de junio de 2023, a horas 4 y 20, en la que se ha efectuado la llamada en varias oportunidades, en la cual dicho destinatario no ha contestado. Asimismo, se ha hecho la búsqueda del WhatsApp, en el cual se le ha remitido tanto la resolución número 3, 4 y el acta de audiencia, la misma que dejan constancia un pantallazo en el folio 52, con fecha 22 de junio de 2023. Asimismo, se tiene. Se tiene el oficio número 1375-2023, en la cual se le ha remitido al director distrital de la Defensa Pública a fin de que pueda designar un abogado para la parte acusada. Sin embargo, se ha realizado la llamada minutos antes de la audiencia, en la cual manifiesta en mesa de partes del Minyus que continúan con la huelga indefinida. Al acusado solamente se le ha notificado por teléfono. Revisado el expediente, señorita magistrada. Sí, solo se le ha realizado la llamada telefónica, no se le ha notificado en su casilla de la última acta de registro que ha sido el día 9 de junio del 2023. Solamente se le ha realizado la llamada telefónica y el envío de WhatsApp, señorita magistrada. A ver, precise qué se dispuso en la sesión pasada, por favor, y verifique si eso se ha cumplido. Señorita magistrada, en el acta anterior se había reprogramado a razón de que no se le había notificado, o bueno, no habían cumplido los días
de notificación a la parte agraviada. Faltaba cumplir los días, esto cumplía o vencía el día 16 de junio para que pueda remitir sus observaciones. Es por eso que se había reprogramado esto a partir del 19, ya siendo la fecha para esta fecha, ¿no? 11 de julio. Y se tenía que notificar a la parte agraviada. Y la parte agraviada ha presentado un documento en el cual ha requerido esto con 14 de junio de 2023 para que le remitan el requerimiento de sobreseimiento y elementos de convicción. El mismo que con resolución número 5 de fecha 27 de junio se ha ordenado actualizar la casilla electrónica y enviar lo requerido. La misma que ha sido remitida a su casilla electrónica de la parte agraviada con fecha 3 de julio de 2023 a la casilla electrónica 2841, que es la casilla del abogado de la parte agraviada. Y también ha sido remitido a su correo electrónico. Respecto a la parte imputada. La parte imputada no se le ha notificado, señorita magistrada, en la resolución número 5. La última no ha sido notificada y el acta de audiencia solo ha sido notificada mediante llamada telefónica y el WhatsApp. A ver, préstame el expediente, por favor, voy a revisarlo. Entre tanto, voy a coordinar una nueva fecha de audiencia ya que no tenemos abogado defensor para la parte acusada. Esperamos un momento. Doctora, no es parte acusada, se está pidiendo el sobreseimiento. La parte acusada de defensor. Doctor Wilfredo, del requerimiento que ustedes postulan no se ocupa del citado investigado. A ver, voy a chequearlo, doctora, a ver, por favor. Efectivamente, doctora, en el sobreseimiento no se ha consignado el domicilio de don Néstor Osvaldo Malqui. Tampoco de la parte agraviada, doctor. Tampoco de la parte agraviada. Lo que sí advierto, doctora, y por favor, es que en la sesión anterior que vino Gregorio, el día 9 de junio, estoy tratando de interpretar las actas, daría a entender como que si el doctor Gregorio ya había sustentado su requerimiento de sobreseimiento
y la defensa técnica, la agraviada, hizo la observación que no lo habían notificado a su patrocinada, por cuanto no habían los 10 días. Y acá también veo un escrito en donde solicita a la señora Paola, que es la representante de la empresa, que le notifiquen con el requerimiento de sobrecimiento y los elementos de convicción. Eso es lo que tengo, pero en honor a la verdad, en el sobrecimiento, doctora, no se ha consignado ni de la señora Paola como representante legal de la empresa agraviada, ni del señor Néstor, del investigado. Se habrán guiado de la formalización de la denuncia. En la formalización de la denuncia sí está, doctora. Sí. Claro, pero los requerimientos se deben bastar por sí mismos. Y en esos extremos sí. No está contemplado ni ninguno de los domicilios. No. Ahora, en efecto, en la sesión pasada se ha retrotraído. Usted puede verificar la parte resolutiva y se ha retrotraído hasta el inicio. Como si su coetáneo no hubiera oralizado nada, ya que existían plazos pendientes. Y ya. Eso lo hizo saber la defensa de la parte agraviada. Ya, doctora. Entonces, necesito que usted precise los domicilios de estas partes procesales, tomando en cuenta lo que ha mencionado la defensa de la parte agraviada, que jamás le han notificado ni siquiera el requerimiento o la conclusión de investigación preparatoria. No lo sé, ustedes tendrán que verificarlo. Pero necesito que en el plazo de 48 horas le precisen este despacho dónde van a ser emplazadas tanto Néstor Osvaldo Marquimena como la representante de la empresa Multimoto. Vamos a esperar un momento a que se nos otorgue una nueva fecha de audiencia. Correcto, doctora. Señorita magistrada, si la relación de la audiencia, el 22 de agosto a las 4 p.m. en la fecha. Bien, entonces la presente audiencia se reprograma para el día 22 de agosto a las 4 de la tarde. Debe oficiarse al Ministerio de Justicia a fin de que designe abogado defensor para quien concurre o para quien se solicita el sobreseguimiento. Sin detrimento de que Néstor Osvaldo Marquimena y la representante de la empresa Multimotor en el plazo de 48 horas designen sus abogados de libre elección. Para los emplazamientos tendrá primero el Ministerio Público en el plazo de 48 horas precisar dónde se va a emplazar a Néstor Osvaldo Marquimena y empresa Multimotor. Preciso que el link de audiencia para la reseñada fecha es el mismo link que se está utilizando y que el apercibimiento es que la siguiente audiencia se prosigue con quienes se encuentren presentes en esta plataforma virtual o a través de la sala de manera presencial. Con lo que ordeno sean emplazadas estas partes procesales una vez que, conforme repito, el Ministerio Público precise dónde se les va a notificar. Con además notificados, Ministerio Público. Conforme, doctora. Bien, con lo dicho, concluye audiencia, cierro sesión siendo las 11 de la mañana con 16 minutos. Permiso con todos. De igual manera.